usted se juramentó en el día de ayer, como ya sabemos, pero se esperaba que asumiera supuestamente la Asamblea Nacional la presidencia interina, porque dicen que usted es un usurpador. Frente a esto, pareciera haber un golpe de Estado en Twitter, en las redes sociales, un golpe de Estado. El golpe tuitero. El golpe tuitero y el golpe también del reconocimiento de la OEA y tal a Juan Guaidó como supuestamente presidente interino. Frente a esto, ¿qué escenario se está manejando? ¿Qué se va a hacer? Yo le digo al pueblo de Venezuela, ya tenemos muchas experiencias de estas características, ¿verdad? Esto es un show para tratar de jugar a la desestabilización. Pareciera un grupo de muchachitos que han tomado el control de la oposición y ahora quieren jugar a la desestabilización otra vez. Es el mismo grupo que dirigió las guarimbas. Y todos los días van a sacar un show nuevo. Y se reúnen en la noche a planificar para ver cuál es el show del otro día. Nosotros no nos apeguemos a los shows. ¿Cuántas veces nos dijeron del presidente Hugo Chávez que era ilegítimo, que era un dictador, que era usurpador? ¿Cuántas veces nos han dicho de Maduro que soy un presidente no sé qué, usurpador, etcétera? Ya basta. ¿Cuántas veces, entre comillas, jugando a la política de manera inconstitucional, pretendieron destituirme en el 2016, 2017? No. Allá ellos con su show y su juego y su burla, porque se burlan de su propia gente. Acá nosotros con nuestro trabajo, tenemos mucho trabajo por Venezuela, mucho trabajo, hay mucho trabajo. Yo llamo a Venezuela, al pueblo de Venezuela, a la movilización, al trabajo y a mantenerse serio. Vamos a ser serios, en el trabajo diario. Esa es la mayor importancia. Yo seguiré cumpliendo mis funciones para los que ustedes me eligieron, con firmeza, con valentía, con coraje y siempre en contacto con el pueblo. Eso es lo más importante. Y en todo el país hubo movilizaciones importantes. Es muy importante que el pueblo se mantenga movilizado. El pueblo movilizado es la garantía de paz, de estabilidad, de tranquilidad. Es la vacuna contra cualquier proceso de desestabilización, cualquier aventura, cualquier locura. Mientras nosotros estamos trabajando todo el tiempo, como estamos trabajando, hay mentes locas, mentes improvisadas, mentes inmaduras que están a la cabeza de la oposición y viendo a ver qué inventan, desesperados, llenos de contradicciones, de locura. Y la mejor vacuna frente a las mentes inmaduras y alocadas, la mejor vacuna es el pueblo movilizado. Y la otra mejor vacuna, de complemento, es el gobierno trabajando. Bueno, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo.